Hoy en la cama con Eugenio Derbes. Bueno, la verdad es que me ha costado meter en la cama a este personaje mucho, mucho, mucho. No, no te dejes ver, quién Más eres? que una muchacha guapa. Totalmente. Es Eugenio Derbes. Eugenio, ¿cómo estás? Qué F gusto feliz me da estar contigo. La verdad es que llevaba casi dos años de tarde, de ti fíjate sé que, que, sé que está, está con yo no ustedes no, sé. no saben cómo quiero a, a Alberto muchísimo y desde hace años de toda la vida que empecé siendo su fan y luego ya empecé a imitarte y luego ya nos conocimos me acuerdo cierto, de que, que me que, que me dejaste un mensaje en una grabadora si no me equivoco y yo estaba emocionado diciendo me habló me habló Alberto Peláez <laughs> y este luego nos volvimos amigos y demás pero fíjate que he andado me mudé a Los Ángeles hace nueve años y medio entonces, ve, cuando me traen a México, venía ahí con el tiempo súper apretado, que siempre me traen con la agenda muy apretada y no habíamos podido coincidir. Pero sabes que el cariño no, existe y te quiero ya, muchísimo. Igualmente, Eugenio, igualmente. A mí yo también soy otro fan tuyo. Pero antes de nada, quiero agradecer a, a este hotel, al Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec, por dejarnos de estas habitaciones. Que aviso, ¿qué vistas tienen, Eugenio? Oye, sí. De, de verdad, está yo impresionado. La vista que tienes ahí en esa esquina al castillo de Chapultepec, a todo el bosque de Chapultepec. Está espectacular. El hotel es muy agradable, además, aquí se, se come muy bien, se bebe muy bien, se duerme muy bien. Así que, bueno, quiero agradecer a este hotel. Y, bueno, ¿cómo estás? Porque hace, te he seguido mucho, me da mucho gusto estar contigo, te lo digo en serio. Igual. igual. Eh, pero pero hacía muchos años que no te veía, ¿cómo estás? Bien, eh, bien, eh, cansado, un poco saturado, creo, de, de, de trabajo. Eh, cada vez que quiero... <laughs> bueno, es que no paras, Estás, no estoy pues, trabajando. Eh, eh, te has que convertido, iba... convertido en un workaholic, ¿no? Sí, sí, y, y lo, he, lo he tratado de evitar a como de lugar. Y me sigue costando un trabajo. Cuando creo que ya lo estoy logrando, mm. me cae una racha de cosas lindas. Amo mi trabajo, y aparte, he tenido la, la fortuna de tener proyectos muy lindos, como el, como el que vengo ahorita a promocionar, que ya mm. te platicaré. Que, que, que no puedo decir que no que siento la obligación por muchas razones de decir que sí, pero ya llega un momento en el que también una cosa tras otra, tras otra, te llevan a, 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 a no tener vida personal y eso ya es lo que siento que me afecta. He, he, he perdido amigos, he perdido claro. la oportunidad de estar con familia, eh, eh, te, te, ahorita lo estabas mencionando, dos años para poder vernos y con el cariño que te tengo. Sí, 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 es, no, o sea, te veo muy activo, te veo sumamente activo, a ti y a tus hijos, ¿no? Yo veo que toda la, toda la familia, desde los viajes de los derbes, que está muy divertido, por lo demás, <laughs> y que te los he seguido también, a, bueno, todo lo que hace cada uno, ¿no? Eh, que ya cada uno tiene ya su, su brecha de cómo saber qué tienen que hacer, ¿no? Eso es una bendición, porque tú sabes que eh, los hijos siempre son una preocupación para los papás y fueron muchos años de, de guiarlos, de ver qué querían. Me acuerdo que al principio... Eh, Vadir fue el único que dijo desde el principio: quiero ser actor, pero Aislin y José Eduardo, ellos, no, yo no quiero ser actor, yo no quiero ser actriz. Con menos mal que dijeron eso, ¿no? Porque, Qué bueno, ¿qué tal? Porque, <laughs> ¿Qué hacen ahora? Pero de hecho, Aislin estudió la carrera de, de artes visuales en Nueva York, porque ella dijo, no, yo no quiero ser actriz, yo quiero estudiar eh, artes visuales y quiero pintar y bla, bla, bla. Y, y, y José Eduardo lo mismo. Y, por otro lado, se quería ir y yo creo que les fue llamando, les fue llamando hasta que un día me dijeron: No, ah, está bien, ya, sí, sí quiero. <laughs> y me confesaron que no querían por mí, porque sentían que era como hacer lo mismo que hace mi papá, lo mismo que hizo mi abuela. Era, era como que se bueno, iba a ser una saga, oye, tu, 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 tu madre fue una gran actriz, tú eres un gran actor, es un gran comediante, en fin, eres un hombre muy poliédrico. Pues, hombre, es normal que sigan la estela de los padres. ¿no? De lo la, sé, pero sentían un poco lo que yo sentí. Y los entiendo. Yo me acuerdo que cuando empecé a pedir trabajo, que mi mamá era la reina de las telenovelas sí, en claro, México, pero... me, me veían a mí como el hijo de, de Doña Silvia, que es, seguramente está aquí porque, pues, como es, es su hijo, la mamá, pues nada más me explicó. Y me pasó una vez con un amigo, no, no puedo decir nombres, pero que me dijo, oye, mi hijo. Y dije, ay, ahora resulta que el hijo, nada más porque es su hijo. Y, ni, sí, y luego dije, estoy haciendo lo mismo que me hicieron a mí no sé si es bueno o no es bueno y ya lo estoy juzgando más porque es o sea, el hijo de y, y todos y todos tenemos merecemos una oportunidad yo yo fui hijo de Joaquín Peláez y a mí me dio una gran oportunidad que yo supe aprovechar otra cosa es que luego si es bueno o no claro. que yo pude demostrar que era una persona muy, muy efectiva en el periodismo pero creo que todo el mundo merece una oportunidad ¿eh? absolutamente absolutamente pero esto te lo digo por mis hijos ¿eh? <laughs> ah, que, los hijos de es que son, son actores los dos son actores entonces este, pues hay que darle a ver, si, a, ver si, a ver si te estiras. Ahora que estás en la cama, estírate, macho. Oye, bueno, de aquellos años 90 ahora, yo recuerdo los 90 de Eugenio Derbés eh, con la familia Peluche, con el eh, derecho Alderbez, que yo fui a. Me invitaste un sí, par de ya, no, todos fuiste, creo que desde. El primero que hice fue al derecho al Alderbés, luego. De vez en cuando. De vez en cuando, sí. Luego. Eh, Hervez, ¿no? o sea, pero tú fuiste. fue una época muy, muy bonita, ¿no? Muy linda. Y, y, y te lo juro que no sabes. La extraño. La sí, extraño. Sí. La, sí. Extraño a mis personajes, extraño cómo nos reíamos. Ahora, ahora como que he estado intentando agarrar un, un camino diferente, un poco más serio. Que te da más prestigio. Claro, claro. Pero. Pero extraño, extraño esas épocas en donde nada más. ¿Te acuerdas, me reía? De, ¿te acuerdas de Rigoberto Paláez? <laughs> Por supuesto, ¿cómo a olvidarlo? Mí, a mí hay mucha gente que me dice, ¿usted es Rigoberto? Digo, no, digo, es el <laughs> personaje que hacía Eugenio Herbes en yo y Alberto Pérez. <laughs> Oye, yo me acuerdo que tú me contaste en aquellos 90, cuando empezaste a invitarme, eh, que me decías que te, pudiste, te ponías en el espejo. Y estabas mucho tiempo tratando de imitarme, ¿no? ¿Cómo es pues, ¿Cómo era aquello? Pues, pues es que yo nunca me considero <laughs> un imitador. Te este... hacía muy bien, ¿eh? ¿eh? Joder, lo hacías que te mueres. Pues no había, no había mucho que hacer más que cruzar los brazos. No, y... no, no. <laughs> bueno, es que te voy a contar una cosa. Yo estaba un día, eh, estaba yo en Madrid y me llama alguien de Televisa, ¿no? Y me dice: Espera, te voy a poner este audio y yo me escucho a mí. Eh, pero primero yo digo, digo, sí, digo: Sí, soy yo. Dice: No. Y es un señor Eugenio de Arbez que desde mi digo, no me digas, si, hace igual el tío. <laughs> ¿Tú te acuerdas cómo era la imitación aquella? No, pero más o menos, a ver, déjame si me acuerdo, era como. Bueno, primero, siempre era de lado, porque siempre te de lado, sí. siempre te pueden. <laughs> Buenas tardes, soy Rigoberto Peláez, reportando desde el Hotel Fiesta Americana. Eh. Por ahí iba. Sí, por ahí, no tenía por ahí, Así, sí, Practicar sí. más, pero, pero lo por tenía, ahí va. Lo tiene lo muy bien, eh, pero lo tenías clavado. Era ahí. Pero además con el mismo acento, la misma, eh, las mismas las mismas seses, me, me costaba trabajo, ahorita ya se me olvidó pronunciar una, una que otra. Pero siempre me ha gustado por la ortografía. Hey, hey. Ustedes tienen la ventaja de que naces allá y escuchen las palabras con ortografía. Aquí claro. en México. Tiene que estar pensando, es con S, con correcto. C, con Z, pero, pero sí, me costaba mucho trabajo. Y luego me acuerdo otro día, te, no sé si tú recuerdas, estabas con Gus, y entonces me llamas porque querías que hiciera que un sketch. Y entonces, como yo soy bajito, <laughs> me pones unos... Ah, sí, íbamos a estar juntos, creo, ¿no? ¿O no? Sí, algo no de eso. No me acuerdo, pero, pero sí. Yo tenía que decir, no se pierda, el martes que viene, al derecho al o algo así, ¿no? Una parrazada mayor. Y entonces tú... Este, dice, no, espera, Ay, me y, dice, y entonces me pones dos locutorios telefónicos, ¿cómo le llaman? Dos listines, dos eh, eh? este, directorios, directorios. Y, y ves en la, y dice, no, espera, y entonces, me pusiste seis. <laughs> y entonces, cuando, y yo digo la parrafada, termino, y hace la cámara, <laughs> y se va a los seis. Del... Es que fue muy chistoso porque ya me acordé que, cabrito creo, si no me equivoco, eh, lo que queríamos era que yo decía, eh, no, no sé, no se pierdan el, el próximo, al derecho del derbet. Y entonces, este, y entonces la, la cámara paneaba y de repente veíamos, bueno, primero empezaban con el de mentiras, ¿no? Y luego veíamos al de verdad. Y, y entonces, sí, porque no se lo pierdan, la, la, la. y luego bajábamos y, y estaban los trayectorios porque teníamos que estar a la misma altura para que no se viera la diferencia. Porque decíamos, no, se va a sentir raro que. ¿No? Entonces ya, ya... pero lo de la cámara fue una, una cosa preciosa. Se veía, ¿no? y luego se le ocurrió <laughs> Creo que fue idea de Gus, que era uno así. de mis escritores, que dijo, oye, pues, ¿por qué no...? Y ya hicimos el paneo porque ahora nos hacemos para abajo y vemos si para... <laughs> <laughs> Hazlo y luego veamos si lo cortamos o no y lo acabamos dejando. Oye, ahora que vives en, en Estados Unidos, en Hollywood, hay una idea un poco estereotipada de, de cómo es Hollywood, de ese mundo superfluo. ¿Es así Hollywood? ¿O, o es un mundo más profundo? No, yo creo que sí, sí tiene mucho de eso, desgraciadamente. Eh, siento que algo pasa, pero yo creo que es una cuestión más que de Hollywood, es mucho también de, de, de las personalidades, de, de las nacionalidades. O sea, el americano es mucho más frío. Eh, y, y el otro día lo estaba analizando y te voy a explicar por qué. Tú llegas y, y lo noto desde mis compañeros de trabajo, no digo nombres, eh, pero desde mis compañeros actores hasta los papás de los compañeritos de mi hija, en donde yo llevo con un actor americano, ¿no? Eh, estás trabajando y todo es, eh, bueno, en inglés, ¿no? Pero es que qué calor hace, sí, uy, oye, y el tráfico, qué barbaridad, sí, 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 sí. Ahorita está como el ambiente está, sí, 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 qué barbaridad, uh. Y no hablas de más cosas, como que no profundizan. Claro, y el latino, claro, claro. los latinos, los, los que hablamos español, los que tenemos, eh, eh, Olimpia. Olimpia. Somos, somos mucho más de ¿cómo estás Alberto? ¿Qué bien? Oye, ¿qué crees que me pasó esto? Y no me, sí, 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 fíjate que mi hijo se cayó y se le No, y mi abuelita, no, resulta que ahora, ¿te acuerdas que era ahora es mujer? <laughs> ahora explico. Ya, eso cosas que hasta un noruego. Como <laughs> que exactamente, como que como que profundizas más, como que te abres más, como que abras de fíjate que me pasó esto, fíjate que me pasó lo otro, me corrieron, me como que te abres y los americanos yeah, yeah. no Llegan así, todos son como si hubiera una barrera y, y, y todo es hablar nada más de trabajo, trabajo y, y del clima y se acabó. Ajá. Entonces eso lo hace como muy superficial. No, no Te puedo decir que conozco a muchos, pero no, no, me, no me he vuelto su amigo, ¿no? Y eso es ya. un poco triste. Es, ahora sí. Eh, perdón, es que como esto, esto lo hacemos siempre no. muy natural. Aquí llega el room service y aquí no se corta no nada. No importa, porque estamos en la cama, no estamos en un estudio, estamos en una cama Sí. Es... No, no te ves a... No. <risa> <risa> Oye, este... De esta vida que tienes tan complicada, eh, ¿cómo, ¿cómo la endulzas un poquito? O sea, ¿cómo haces que sea un poco más... ¿Cómo la adulcoras? Es una buena pregunta. Eh, yo, yo trato, como que siento que soy una persona naturalmente optimista. O sea, no, no, creo que nunca me he deprimido en mi vida más que cuando me rompí el hombro hace un año. Eh, pero de ahí en fuera como que trato de ser muy optimista cuando me siento un poco cargado o, o, o siento que estoy em empezando a sentirme triste conectar con la naturaleza o con mi familia me... cuando mi familia está lejos y no puedo tenerla cerca me salgo a <laughs> soy de los que abrazo al árbol <laughs> sí. bueno, ya, <laughs> o, a, o a caminar en un bosque o a, o, o, a estar en silencio un ratito a sentir la conexión con la naturaleza, eso me ayuda mucho a, a estar otra vez de buenas, a sentirme bien. Y porque ni siquiera me da tiempo, la verdad es que cada vez que quiero de repente que digo, "Ay, yo quiero ver algo, ni siquiera sé qué series ver, estoy muy desconectado, Alberto." Ya. Bueno, pues está pues, otro trabajo. Bueno, para que el dulce más la vida, los de picar, chocolates de picar te mandan todos estos. Mira, tienes Yo yo chanté una historia y todo era para prepararme Claro, para... Claro, tenés, claro, tenía que <laughs> Mira, esos son para Navidad. Ahora ya estos sé cómo son unos la malvaviscos, okay. y es, oye estos son buenísimos. Yo que siempre estoy a dieta como tú, Ajá. Estos son chocolate cero, y además son veganos. Okay. Y aquí este, tienes eh, el chocolate oscuro, chocolate. Tienes todo tipo de chocolate. son buenísimos. Chocolate con leche también. Pero fíjate, es un... ¿te acuerdas de impresiones de Armando Hoyos? Hombre, claro, como no me acordaba? Por favor. Es como, que, bueno, entre Armando Hoyos, y estando aquí con tú, me, me acordé que eh, de la palabra ahorita dijiste chocolate oscuro, oscuro. Lo que te dice un doctor cuando lo vas a ver. Oscuro. Me acuerdo, me acuerdo. Eh, oye, aprovechando. Con, como los con cacaf, ¿no? Con cacaf, te con, con cacaf. pues mira, ya que estamos aquí, vamos a echarnos uno, ¿no? Claro, me caro. Te este... van a encantar los de chocolate cero. Uh -huh. A ver, sí. Pues, porque te este... digo que muchos son veganos. A ver, este, cero que no nos engorda. Oye, estás muy. te conservas muy. Bueno, pues porque estoy todo el día te un haciendo deporte. Yo, yo siempre, mucho deporte? Siempre hice mucho deporte, siempre, la verdad es que... ¿Por qué? Me vas, me vas a engordar, ¿eh? ¿eh? Oye, pero ¿qué te iba a decir? ¿Tú haces deporte, Eugenio? Yo... me encanta hacer deporte, pero nunca tengo tiempo. Pero, pero me gusta. Soy... para el fútbol, por ejemplo... Oh, oh, oh. ¿Eres bueno? Uf, soy malísimo. <laughs> malísimo, pero me gusta mucho. ¿Sabes para qué soy bueno? ¿Para qué? Para el pádel. ¿Has hecho ah, sí. hablar del pádel tenis? Bueno, sí, claro. El pádel es muy popular. Sí, sí, en España, en España sí. y en Argentina. Sí sí. Soy muy bueno. Oye y Eugenio, ¿tú sabes perdonar una infidelidad? Ya vamos a ver. ¿Por qué se pone? A ver, estamos chupando tranquilos. <risa> <risa> ya se pone luego luego temas que. Luego luego. No sé. Siempre lo he pensado, pero como que son pensamientos que luego. <laughs> Ya, mejor pensemos a, en otra cosa y, y cuesta, traba, cuesta trabajo, ¿no? ¿Y te has perdonado una infidelidad laboral, o sea, con tus compañeros? Ah, bueno. Es que hay, hombre, hay muchas infidelidades. Claro. No, yo te hablaba de tu, de, de tu pareja, pero también, que, que, que tu mujer qué agradable, qué guapa es la... Sí, 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 sí. Eh, eh, pero... Por eso no, no creo que le perdonaría yo. O sea, no. <laughs> no, uno dice... Yo creo que a veces tu primera instinto es decir no, no la perdonaría, pero pues luego hay muchas cosas que están detrás. Claro. Hay muchas cosas que hay que evaluar, que claro. luego no sabes. No sé, yo, yo siento que, que no, pero no digo de esta buena vere, ¿eh? porque uno nunca, nunca, nunca sabe. Uh -huh. Ahora, infidelidad laboral. Una, una vez de alta. A mí, estoy haciendo parezco como en el cine que están con las palomitas haciendo escándalo. <laughs> A mí no me puede. Yo soy una persona bastante abierta que no soy de los que, ah, te fuiste a trabajar con Omar Chaparro. ¿No vuelves a trabajar conmigo? No, al contrario. Bueno, con Omar Chaparro sí me dolería. <laughs> no, lo quiero mucho. No, yo creo que en felicidad laboral no, no me pegaría, fíjate, honestamente. Pero déjame pensar, porque igual en una de esas yo sí lo he hecho. Igual me, me he enojado con alguien porque se fue con alguien que... Uh... No, no. Me acuerdo cuando estaba yo compartiendo a Consuelo. Yo yo como... Pero... Consuelo Dual. Consuelo Dual. Estaba compartiendo con Nadal. Era ¿Mira? mi, Mira mi esposa. Venoma que no estábais en la cama. <laughs> Fíjate lo que estamos hablando. Pero yo compartía a mi esposa. Bueno, a, a Consuelo Duval No veas que, es que no estamos. Con, con Adal, Adal con Ramón. ¿eh? Tan cojonudos, ¿eh? uh -huh, uh -huh. Están cojonudos, Están muy ricos los picar Está bueno. bueno y entonces, este... Yo pensé que vienen a picar, pero no. <laughs> Oye, este, ¿tú recuerdas tu primer amor? Uh -huh. ¿Y cómo fue? Deja de, de porque no se puede hablar. Bueno, ok. Me estoy marrando Mi primer amor. Yo era, yo era muy tímido, Alberto. Lo sé, lo sé. Muy tímido. Mucha gente me pregunta, oye, Eugenio Derbez es muy divertido. Digo, sí, pero es un hombre muy tímido. Antes, por lo menos, cuando yo te conocí. Sigo siendo. Soy la decepción de las fiestas. <laughs> y me pasó desde. Me acuerdo una vez, cuando empezaba, Debo aprovechar para contar esta nota. Empezaba mi carrera y me invita uno de los ejecutivos, un amigo mío ahora, Pepe Bastón. Hombre. El espacio de es Eva Longoria. Me invita. Muy querido, Pepe. A, muy querido. Y me invita a su fiesta. Estaba en el, su apogeo, acaba de salir al derecho del derbés. Y era yo como en el, el, la sensación del momento. Y me invita a su fiesta de cumpleaños. Invita a todos sus amigos. Para que. Pues para que me vieran, ¿no? Y entonces, vénganse, iba a estar derbés. Y todo. llego yo a la fiesta. Y aparte, pues era del, mi, mi jefe en ese momento. Y llegué así, pero así no me faltaba el rebozo. Por amor de <laughs> Llegué y todos amigos ¡joder, ¡Foto, foto! Se sentaron como a verme y yo así en un rincón, así callado y sin hablar. No hablé en toda la noche y estos así decepcionadísimos, porque sí, de, ¿qué pasó con el de la televisión? Y, y luego se ponen a contar chistes, Alberto. Y no hay cosa que yo haga más mal que vale. contar chistes. ¿Cuánto? Soy muy malo para contar chistes, los echo a perder y todo. Entonces me acuerdo que en mi intento por reivindicarme, porque yo decía, me empecé a, a sentir muy como, estoy quedando mal, el jefe, sus amigos, sus, y, y yo, no, carajo, cuenta aunque sea un chiste. Y conté un chiste y lo conté tan mal que nadie se rió. Y dije, no, ya agarra tus cosas y vete. Y me fui. La, y luego ya me dijo una vez, sí, la verdad, fuiste una gran decepción en la, en la fiesta. Oye, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta y la que menos te gusta? La parte de mi cuerpo que más me gusta, ay, no se puede decir, ay. no, este, no sé, es que no hay, la verdad es que no hay nada así que diga yo, ay, mira qué bonito tengo, no, así algo que, que diga yo como para chulearme y decir, mm. no. ¿Y lo que menos te gusta? Eh, las nalgas, yo creo. ¿Nalga? Sí, Son pues, planas como la mía. Es que de repente, no, y luego llega una edad que de repente, aparte no te las ves. Yo creo que a mí lo que me pasa, y te voy a explicar qué pasa, como no te las ves, te las imaginas más bonitas. Y yo, me acaba de pasar. O sea, como que llevaba yo muchos años sin verme las nalgas porque no, no sé, no, no había, ando con prisa, no tenía espejos en mi casa, que, qué sé yo. Y de repente, un día, así de... ¿Aquina? ¿Qué es esto? Madrid, ¿Qué es esto? ¿Pero qué, ¿Qué me pasó? Eso y entonces, me, pasa, sí. me pasó a mí con Mónica, me dice hace unos meses, no sé, porque Mónica me inyecta ¿no? y me dice, tienes pliegues, <laughs> tío, ¿cómo? <laughs> y me hace una foto y efectivamente, claro, la edad. Claro, tenía pliegues, claro, y... cosa que mejoró muchísimo. ¿eh? Pero, 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 pero nunca te imaginas tener... Llegas, ¿no? arrugas en las nalgas o sea no, no. en la cara en, ¿no? en, en los codos si tú quieres pero en las nalgas no bueno háblame de tu de tu película has, te... has venido aquí a México a contar a, a, mm. a promocionar tu película uh -huh. que es una, una, una peli basada en un hecho real no come come co <laughs> 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 come y traga ¿no? porque mm. <laughs> no vas a poder no mm. mm. si es en un walking en ninguna otra entrevista puedo comer. Y yo vas nada? a otra entrevista y hoy está. En Ahí tienes que estar como hoy. No, pero aquí puedo ser yo. Hablar de mis nalgas, todas esas cosas. Que no hablaría en otro lado. <laughs> ya. Pues sí. <laughs> vengo. Como ibas viviendo. Como iba viviendo. Vengo a, a promocionar una película preciosa, Alberto, basada en un hecho real. Es una historia real de. Eh, eh, bueno, todo empieza con una, con una portada que le hacen a, a una niña que es en Estados Unidos. Un reportero americano, un periodista americano, va a Matamoros porque escucha esta historia que se le hizo muy peculiar. Dijo que okay, hay algo raro y tengo que investigarlo. Uno de los grupos que estaban peor evaluados en, en el año a nivel nacional, de repente al año siguiente salen muy bien evaluados y una de las niñas... Bueno, no, no, no quiero contar mucho la historia de lo, todo lo que pasa. Pero entonces el periodista va a México, hace una entrevista, se queda ahí unos días, analiza todo y saca una portada eh, en una revista muy popular en, en Estados Unidos que dice The Next Steve Jobs, la próxima Steve Jobs. Y la foto de esta niña en la portada. Y se armó un revuelo. Yo me acuerdo haber estado en el 2012 en mi casa eh, cenando y viendo el noticiero nocturno y haber visto esa nota que salió de La Niña mm, y yeah, la Portada. Yeah. Y años más tarde, ya en, viviendo en Estados Unidos, se acerca este periodista y dice, tengo esta historia, no les interesaría hacer una película. Me meto a ver de qué se trataba y quedé fascinado con la historia. La hacemos película y no sabes qué historia tan poderosa ganó, ganó la película el Festival de Sundance. Ah, mira. Eh, bueno, el, el premio de la mejor, la película favorita el todo el festival, cosa que para mí es el primero más importante. Y eh, la empezamos a proyectar y, y lo que provoca en la gente es muy fuerte y creo que eh, ahora siento pues, la obligación de, 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 de hacer que todo el mundo la vea porque creo que esto claro, puede generar claro. un cambio importante uh, o puede por lo menos generar una conversación para que se inicie un cambio en la educación, no solo en México sino en todo el mundo, porque es un problema, no, no quiero que se sienta como que es un ataque al sistema de educación en México, no, no, yo creo que este problema existe en, en la India, en África, en España, en España, España. En, en, en toda Latinoamérica, es un problema mundial. Y a raíz de eso empezamos a descubrir, y me, me, me dijo el, el, el profesor, me dijo, ¿tú sabes que la educación no ha cambiado en los últimos 100 años? Ha cambiado es el... Es terrible. Es terrible. Ha... Nunca tú y yo nos imaginamos que íbamos a obtener un celular, iba, íbamos a poder hacer un FaceTime. La tecnología ha avanzado en los últimos años lo que no había avanzado en, en cientos de años. La educación, ¿no? Este sistema de es que verdad. los niños estén sentados de un lado, el maestro enfrente, calla, te sienta, te obedece, memoriza, es la misma desde hace 100 años. Sí, sí. Y entonces llega y, este y maestro... Y en muchos casos ha fracasado, ¿eh? Ya ha fracasado. Entonces llega este maestro y encuentra una cantidad de niños aburridos y decide que tiene que cambiar. Y ya no les cuento eh, 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 qué sigue, qué pasa, qué descubre, pero, pero allá hay algo interesantísimo que es digno de un estudio. Y eso es lo que quiero que se genere con esta película. ¿La, la película se llama? Eh... Se llama Radical. Radical. Y, y eh, estrena el 19 de octubre en cines. No 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 se esperen a. No sé si vaya a estar en una plataforma en un futuro, pero vayan a ver en cines a partir del 19 de octubre. Tenemos que ir, y no, no se olvide, y no sé, que no se les olvide, y sobre todo porque es que el cine, que es en el cine. Sí, y, y, y porque les genera, esta película en especial, es como una montaña rusa. O sea, a los que les gusta ir al cine a reírse, a pensar, a que te sacudan, a que, a que te enojes, a que te... Sorprenda, esta película es una montaña rusa de emociones y lo hemos visto. Y, de hecho, lo ya quiero documentar. Una de las cosas que quiero hacer eh, para promocionarla es, es la, ver la reacción de la gente, porque eh, se ríen, lloran, se enojan, se sorprenden, se espantan, pasa de todo. Es una película muy ver, completa. Vamos a ver. Oye Eugenio, eh, ¿quieres un cafecito o algo? No. No. chocolate. No. El chocolate picar. Oye, Eugenio, ¿en, en la vida se puede... Para, para poder fructificar en la vida, ¿se puede no tener cadáveres? ¿Se puede, se puede fructificar en la vida sin dejar cadáveres en las, en las esquinas? ¿Te refieres a...? A, a mi una persona que quiere medrar. Eh, lamentablemente hay mucha gente que medra a costa de otros, ¿no? ¿Se puede fructificar en la vida sin tener que hacer daño? Yo digo que sí. Eh, siempre he escuchado esto de que detrás de una gran fortuna siempre, siempre hay cadáveres. Y, y, y yo decía, ¿será? O sea, no puede haber realmente una, una gran fortuna limpia. Eh, y es algo que yo creo que... Yo, yo, yo creo que también generalizar es malo, porque claro, claro. nunca sabes. A, debe de haber gente maravillosa que de repente logró hacer las cosas bien. Todo indica que de repente no es fácil eh, y, y, y te vas contaminando también. Eh, me, me he dado cuenta que entre más quieres y entre más tienes, más se te complica la vida, y entre más te complica la vida, más te estresas y te, y te empiezas a convertir es en verdad. otra persona. Yo alguna vez le comentaba. A una persona que trabajaba conmigo me dijo, oiga, ¿qué se siente eh, eh, tener dos coches o tener dos casas? Y, y le digo, entre más tienes, más problemas eh, claro, generas. Claro, Porque claro, primero claro. dices, ay que tener un coche, y luego el coche hay que pagar la tenencia, hay que pagar el seguro, hay que pagar no, 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 eh, llevarlo al servicio, y, y entonces te empiezas a estresar. Cuando tienes. Una casa pasa lo mismo, y luego si tienes dos coches eh, y, o dos casas y, y se te va multiplicando, y tengo una anécdota muy buena de una persona que no puedo decir quién es, hasta tengo que falsear los mí, datos y no me lo van a, a, a descubrir, bueno, pero obvia que es. Te lo voy a decir, pero me dijo, y me lo dijo genuinamente con una gran preocupación, me dijo, oye, no tienes alguien que me pueda ayudar, eh, alguien que me pueda recomendar, que, 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 que sepa hablar varios idiomas pero necesito un asistente porque esto de tener, me dijo un X número de casas, eso de tener tantas casas alrededor del mundo, es, es, es muy estresante. Ya no, y yo, yo me empecé a reír porque dije, no me puedo estar hablando en serio. Me estaba hablando en serio. Me decía, yo ya no puedo, es un estrés terrible estar con el mantenimiento. Y yo dije, wow, rich people problem. Pero, pero de alguna manera esto te lleva a entender que no siempre tener más significa... Pasarte la mejor. Claro, claro. O sí, sí. igual a felicidad. Cierto, cierto, Mucho cierto. dinero, igual a felicidad. No hay un punto en donde creo que lo sufres más de lo que lo disfrutas. Uh -huh. eh, de todos los pecados capitales, ¿con cuál te quedas? Pero tú tienes la de lujuria, eh. Sí, le iba a decir está bien lujuria es que esta pregunta la hago a varios nadie nunca me ha dicho lujuria digo coño digo a ver si somos todos muy guarretes es que te voy a decir una todo cosa. el ser humano los seres humanos somos guarretes por definición sí me gusta mucho como lo dices esto. <laughs> nunca me he dicho guarrete pero sí, sí. Este, es que mira yo no tomo sí yo sé eso. no fumo este, soy, muy deportista. soy sano hago deporte Este, como que en general todo bien, pero pues sí fui ojo alegre, sí. todavía ver, De repente, eh, pero ya me contengo, ya. ya. A ver, pero en, tradúceme eso de ojo de ser ojo alegre. Ojo alegre, guarrete. <laughs> ojo alegre, de guarrete. Me gusta, por eso me gustó la definición. Claro, claro. No. Este, ¿por, ¿Por qué tenemos todavía mucho tabú con el sexo? Cuando es, como, cuando es algo tan natural como el hacer y como el morir? Yo, yo, yo... ¿Verdad que sí? Totalmente. Pues es lo que yo digo. bueno no es cierto estar forricando por todos lados, pero creo que a las jóvenes se tienen que ver con mucha naturalidad. Eh, y yo, ya que estamos en el siglo XXI, hombre, yo creo que esas cosas son muy atávicas, ¿no? Como el que dos hombres estén, por pues, una familia, o dos mujeres, pues, no... Es... Creo que es algo que va acorde con los tiempos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que... Eh... Me pasa por la cabeza y no quiero, no quiero decir una indecencia, pero, pero sí, yo, yo también siempre decía, ¿por qué lo ven con tanto...? Eh, te, te voy a explicar cómo pensaba yo cuando era... Y luego decía yo, ¿no estaría usándolo más bien como una técnica de seducción? Pero le decía yo, a, a alguien le digo, ¿pero, pero ¿por qué, qué, qué? ¿Cuál es el problema? O sea, es como... porque Si yo ahorita te digo, ay, ay, se me antoja, no sé cómo se me antojan unos tacos. Igual me dices, ay, te los traigo, ¿sí? Y si te digo ahorita, ay... Sí. Ay, ráscame la espalda, ráscame, ráscame Ay, qué rico, ay Más, 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 más. me la rascas Porque si te digo del otro Es verdad Me dice, ah, no, 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 oye, cómo se <laughs> ¿cómo que, Qué te pasa, cómo te, ¿no? Tienes toda la razón Tienes digo, toda decía, la Es razón. lo mismo, cuál es cuál, cuál es la diferencia, ¿no? Y, y le digo, y los hombres somos mucho más Los hombres, quizá, porque somos diferentes Somos muy guarros de los hombres, más, más que las mujeres más, Sí, porque tú, el hombre, eh. realmente si, si llegara una muchacha y te dijera, este, rascame la espalda, o bueno, sería partir lo, lo mismo. Diría, va, va, ok, va. está bien. Y no pasa de ahí, no, lo, no, no te quedas con. Me utilizó. Es verdad. Me, me utilizó para rascarme la espalda, ¿no? Es verdad. Oye, en la vida hay que saber callar. Sí, yo creo que sí hay que saber callar. Hay que saber. Pues eso hay que saber, hay que saber cuándo el arte de la discreción, el arte de la discreción. Qué bueno que lo mencionas porque conozco justamente el otro día me estaba quejando de, de de cómo la gente no conoce el arte de la discreción, saber ser oportuno. Hay tanta gente inoportuna, indiscreta y yo creo que es un arte. Hay que saber y, y como dicen en, 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 es mejor quedarte callado a, a decir algo que no debes de haber dicho y siempre es mucho mejor tener la boca cerrada. ¿Y el, y el rencor, te, el, el rencor la, la, tiene cura el rencor? Yo creo que es algo que... Eh, Jorge, es una gran pregunta. Nunca lo había pensado. Porque yo de repente sí me he considerado rencoroso. Yo no, creo que lo he sabido manejar con el tiempo y ya lo he bajado, pero sí me he una persona rencorosa. O sea... Eh, y, y, y siempre, como que en algún momento dado, intenté trabajarlo y decía: ¿Con esto naces? O sea, hay, hay manera que digas: Yo soy rencoroso, y no soy rencoroso, o Yo fui rencoroso, pero ya no lo soy. Y, y no sé. ¿Y se trabaja el rencor? Yo creo que. Yo creo que no. Yo creo que ya naces con eso. Porque lo, lo puedes modular. Ya que creces y te haces consciente de decir: Soy una persona rencorosa, creo que lo puedes. Modular, pero no desaparecer. Yo creo que ya el que lo trae, lo trae. Cuando cuando, eh, cuando te mueras, ¿te gustaría mar marcharte con las cuentas ya claras, con las cuitas que tenías saldadas, con, con no teniendo que deber nada a nadie? Sí, fíjate que eso lo he pensado. He pensado porque todos tenemos, todos hablamos muy bonito y decimos, oigan, hagan esto, hagan lo otro. Eh, eh, perdonen, no guarden rencores, pero siempre tienes a alguien que dices, mm, le, tengo, le, le tengo coraje sí, a esta claro. persona, le, tengo, le guardo rencor a tal otra. Y de repente el otro día me puse a pensar, si yo, con un par de personas que dije, si yo fuera a morir, de mis llamaría a esas dos personas a decirles, ah, voy ahí claro. muere. Claro. Y dije, oh, y qué fuerte, y dije, no sé. Y, y, pero me lo planteé. Y creo que me gustaría, no sé si lo puedo hacer, pero sí me gustaría irme con las cuantas saldadas y, y, y diciendo, no, no, no tengo ningún problema con nadie, no tengo ningún rencor con nadie. Que no lo tengo, vaya, pero te hablo de tonterías que de repente dices, Jan, este, de, cuando dejas hablarle a, algún, a alguien que creíste que fue tu amigo, cosas así. Sí me gustaría como morirme en paz con esas personas. Mm. Oye, que poco a poco te estás metiendo a la cama, ¿eh? Sí, ya. yo empecé arriba y mira, ya voy por acá, a voy a, 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 a estar así de, ya como las el esposas, ¿no? Así, oye, pero cuéntame, dime, ¿me quieres el, o no me quieres? El otro día, el otro día entrevisté a Xochil Galvez y cuando, cuando me metí en la cama, ella ya ella se había metido, digo, si no me has dado ni tiempo. ¿Con quién? A Xochil Galvez. Ah, en, no me digas. En la cama. Oye. Muy divertida la entrevista, la verdad. Oye, te que a decir una cosa, eh, ahorita que me acordé de, de... Sí, ya, 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 ya nos vamos, es que ya te están llamando. Ah. Pero bueno pero cinco minutos. no me deja ni dormir oye te iba a decir que el, mi, mi mujer ahorita hablando de camas y eso me va a matar con lo que voy a decir pero bueno vale. pero lo digas pero lo digas joder vale. cada vez no, no lo hace bendito sea dios no lo hace diario pero hubo una época en la que lo hacía casi diario o sea nos metíamos ya ya con la luz apagada ya prácticamente ya, ya, listos, pa, ya dormidos, ya así de ya, ya, o sea, silencio, ya, luz apagada. Y de repente me decía, oye, y yo, mm, ya sabes, ¿no? Mm. Dime algo bonito. <laughs> uh, ¿Qué? <da> <laughs> ¿Qué en ese momento. Diga, dime algo bonito. Ya, ya, ya era. No. Porque aparte soy malísimo para decir algo bonito. Ese es mi problema. entonces? <laughs> está limpia, está limpia. A la hora que empecé yo, eh, 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 ¿qué le dices, no? Eh, te amo. No, 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 no. se empezó a enojar y empezaba a... Y, uh, no, no, no puedes decirme algo realmente que... Eh, a esa hora. A esa hora, y con sueño, y uh, eh, ¿Qué bonitos ojos tienes? Y me, y me regañaba, no, ¿cómo? Es todo, es todo lo que se puede... Tú, el creativo. El que la gente considera creativo. Nada más me... Qué bonitos ojos. ¿En serio Eugenio? Y se empezaba a enojar yo. Eh, no. Eh, Eso es un sketch. ¿eh? Es un sketch. Eso es y Entonces empezaba. Eh, y yo, ¿qué, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, de, de, el día que te conocí. Dice no, no te creo nada. Y, de, 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 y entonces me empezaba a poner cada vez más nerviosas es que, que acabamos peleados de que carajo. ¿no? ¿Qué quieres que te diga entonces? No me, no me digas nada ya. Y se voltea y ya. Acabamos peleados y al es, día que, siguiente otra vez eso es un sketch ¿eh? De al derecho y al deber. Sí, un super sketch totalmente oye que me están presionando para que ya te vaya pidiendo... a ver Constanza también pasa para que le hagas la pregunta a Eugenio ¿Sí? Constanza que es una de las productoras ay perdón ¿Con que además este, te tenemos el regalo este que le damos <laughs> a todos un ratito, me encanta vente vente <laughs> la hija Andrés la hija actriz. La hija actriz, exacto. Fan del actual actor, el, actor, el hijo actor, aquí pero bueno. Siguiendo los mismos pasos. Bueno, no, a ver, bueno. Constanza, ¿qué le preguntas a Eugenio? Eh, bueno, qué alegría tenerlo. Oye, me aquí? quedo con 50.000 preguntas que no te puedo hacer, pero bueno, ya me... Ya mm. tienes que marchar. Bueno, para la próxima... Y creo que me extiendo mucho, ¿no? En la, en la siguiente temporada, ¿eh? Mm. Ah, tienes claro. Que por sí, meter, sí, que a ver, Eugenio. a ver, a verlo una Aunque no. si voy a Los Ángeles yo a entrevistarte, aunque sea. ¿eh? Mm. Ya hacemos una más larga. Vale, dale. Ven a ver cómo eh, Qué alegría tenerte aquí. Igualmente. Felicidad. Igual. Eh, tengo dos preguntas. Me uh -huh. gustaría preguntarte: eh, ¿cuál es tu mayor miedo? Bueno, mi, durante mucho tiempo mi mayor miedo fue eh, la mediocridad. Tenía miedo a. a pues eso, a, a, a que fuera. A, a que mi trabajo fuera mediocre entonces eso me hizo esforzarme mucho por siempre hacer las cosas exageradamente eh, detalladas y poner mucho cuidado porque le tenía mucho miedo a la mediocridad pues eres excelente así que no era gracias pero siempre como que mi preocupación es que cualquier cosa que haga se quede como a la mitad no y hasta decía yo prefiero tener algo que sea muy muy malo uh, o algo muy muy bueno a quedarme en la mitad uh -huh. Igual, otra pregunta. Este, y la segunda pregunta. Pregúntame, pregúntame. <laughs> y el peso. Ay, es mi Este. Ah, sí. ¿A qué te dedicarías eh, sin que te pagaran? Que no sea actuar. Ni hacer reenaje? Me gustaría. Fíjate que soy. Me encanta la decoración. Esto casi nadie lo sabe. Nunca lo he dicho. Pero Bien. me encanta, o sea, a mí, a, a mis amigos me dicen, oye, ven a decorar mi casa, porque me, me la vivo viendo de revistas de decoración, me la vivo, vaya, ¿sabes qué hago? En Estados Unidos hay lo que llaman open house, en donde hay una casa que está vendiendo y ah, sí, abren sí. la puerta para que entres, la veas y a quien le interese, ¿no? Mm. Me voy a meter, claro, claro ¿no? Cuando están, luego me dice Ale... Pues llevo media esperando, te es que había un open house aquí en la esquina. Me meto nada más para ver qué ideas me robo. Digo, ay, mira el papel tapiz, la lámpara, ay, okay. el color y me encanta la decoración. Yo creo que soy un decorador frustrado. Mira. ¡Wow! bueno mira, ya sabemos uh -huh. una, algo más que haría Eugenio ¿Sí? Derbez, si no fuera Y aparte, luego, con mucho gusto. O sea, de verdad me dices, oye, ayúdame, ya oh, mmm, voy. A, y ya bueno. Y hasta, a, luego, hasta mis amigos me dicen, ya, 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 ya vete. Y yo, no, mi hija me regaña, me dice, papá, deja de dar consejos donde no te los piden, porque estoy yo de, oye, y, y si aquí le y, le. y si le cambias este por una. Papá va a pensar que le estás criticando la casa. No, 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 es para darle una idea para que quede más bonita. Me quedo con muchas preguntas que me encantaría hacerte, pero las dejo para la siguiente temporada de Eugenio. Hagámoslo, sí, va, yo va, va. Te Vamos a ir a Los Ángeles, ¿vale? A entrevistar a Eugenio. Va, venga. Eh, además que yo, la, la última vez que fui y la única vez que he ido a Los Ángeles tenía 18 años. ¿En o serio? sea, hace 89. ¿No ves entonces, entonces? No, 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 no. No, no, bueno, no, porque al estar en España, pues sí, hombre, sí, hombre sí, mi reacción sí, era hacia ¿no? Europa, hacia Asia, hacia... Oriente Medio, con los conflictos, las guerras. Pero, pero yo venía a México una vez al año de vacaciones y pues no iba a ir a Los Ángeles, no era por eso. Pero ahora que estoy en México. ¿No te sí. han llevado a Finlandia? No. Bueno, ah, sí, sí, le ponemos a Emosidad is the World. Muchas más veces. Todo a otro ir? lado, ¿Vale? pero no a los Ángeles. Exacto, Ángel. no, ¿no? A ver si vamos, a ver si vamos. No. Eugenio, gracias. No, de Oye, de, eh, gracias por estar aquí en la cama. Gracias porque me ha dado mucho gusto verte después de tantos años y yo te recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. ¡Mira! ¡Aquí está Olimpia! ¡Mete a Olimpia! Oye. No me digas que no es para la perra, eh. Mira que yo me la paso viendo perros porque soy súper perrero. Nunca había visto esta raza, no la conocía. La perra Muchísima preciosa. Esta, es un regalo que nos tiene. Increíble. Esta, es una belleza. Oye, es una cosita muy hermosa. Oh. Eugenio, oye, Eugenio, te, te pido un favor. Dile a Isling que la quiero entrevistar. Sí, okay. eh, por favor. Okay, okay. Que luego tus hijos son muy complicados para poder entrevistarles. Le dije también a, a Eduardo, José Eduardo. José Eduardo, sí. Y sí, sí, pero, pero luego están como bueno. Yo pero, sé que hacen un No, cosas. déjame, yo les digo. Lo que pasa es que uh, el padre le dice. Los han han, han andado caso. en España. Han, ah, están no, mucho no, no, en no, no, España. No, no. A se la ¿Hacen? pasa en España haciendo series y películas por allá. Ahorita creo que está por allá. No, no sé si en España pero le voy a decir no te preocupes yo dile hago, por favor pero... que a ti te van a hacer caso que pero fíjate qué fuerte la primera vez que un amigo mío me pega así directamente en la cara que, que, que quiere estar con mi hija en, en la cama A ver si es... <laughs> o sea, y, y además delante de, de además delante de su hija y de y su, su mujer o sea, <laughs> que, esto ya es este ya es, muy, muy abierto esto, ¿no? Ya. Tú, macho, en el fondo sigues siendo el mismo el, el Eugenio que tiene ese ingenio de toda la vida, macho. Aquí has tenido tres o cuatro. Picar, a ver si no picar. Eh, y has tenido lo de tu hija y varios. Que me ha dado mucho gusto verte, Eugenio, Igualmente, de verdad. Igualmente. Y espero rato. verte muy pronto. Que tengas mucho éxito siempre, que lo tienes. Te lo agradezco mucho y te gracias. quiero mucho. Gracias, yo también te quiero, te quiero mucho, mucho, Eugenio. Gracias. Mm. Y gracias a, a Chocolates Picar, gracias al Hotel Fiesta Americana Reform, eh, en Chapultepec, digo reforma porque como vamos a ver, es reforma, a veces Fiesta Americana Chapultepec y nos vemos la semana que viene aquí en la camacor Eugenio, gracias, gracias, ¿te han gustado las pantuflas? Me gustaron y aparte ya estaba viéndolas que son Son pantuflas, Alberto Peláez claro, claro, no, están increíbles, ¿eres tú? Sí, sí, claro, claro, sí, ya, nada más lo, tú, gracias, sí. un beso a tu familia, a tus gracias. hijos, a tu mujer y nos vemos aquí la semana que viene en la camacor, no olviden de suscribirse, darle like, darle a la campanita, yo le respondo a todos y hasta la semana que viene